¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, señoras y señores, gente de todas las edades. Muchísimas gracias por acompañarnos en una transmisión más de Lucha Libre CL11. Aquí su servidor Israel Bala, una vez más. Me da mucho gusto poderlos acompañarlos este domingo, domingo de recuerdo. ¿Y qué más? Tenemos también a mi lado izquierdo el buen estimado Jos Daniels. Pues muy contento de estar aquí con ustedes, nada más y menos, pues en este evento, ¿no? De nueva generación de lucha libre. ¿Y qué más? Tenemos una lucha súper estelar donde tendremos al Pagano y nada más y menos también tendremos al Faraón de Oro. Tendremos también a Leo y el Gallo estelarizando esa super lucha estelar de esta misma tarde, donde veremos una lucha muy importante también, una lucha de copa, donde estará exponiendo la copa de nueva generación de lucha libre y donde vamos a ver quién será el ganador de esta gran copa, Israel Bala. Así es, recuerden que esto se llevó a cabo, discúlpenme, se llevó a cabo el 4 de abril del 2021, vaya, en el cual, pues obviamente recuerden que ahorita se está poniendo sumamente candente la situación en la arena GDL. La verdad, nos están dando unos carteles muy importantes en esta situación de pandemia. Y ahora sí que, vaya, apenas va iniciando, hay que recordarlo, la arena GDL tiene muy poco tiempo en este ámbito de la lucha, muy muy poco. Sin embargo, ha tenido muy buenos proveedores, muy buenas carteles, y ha tenido un poco de todo, vaya. Después de la pandemia y la situación que hemos vivido en nuestro país, ahora hemos visto que la lucha libre se ha reactivado y qué más, ¿no? Con ese tipo de lucha libre, donde veremos un gran cartel tan espectacular, donde ya vemos la entrada de este luchador, Amenaza Negra Junior, y también del luchador, parte de la Arena Coliseo Guadalajara, el Reiko. Exacto, Reiko, que anteriormente, bueno, ahorita me acordé algo sobre la lucha enjaulada, ¿recuerdas? Bueno, cuando lamentablemente perdió la máscara Yerbita. Sí, creo que sí, creo que esa lucha próximamente la vamos a ver a través de Lucha Libre CL11, donde Yerbita perdía la máscara dentro de una jaula, donde veíamos que conocíamos el rostro de este luchador de Yerbita y se llamaba la máscara Nuevo Titán. Pero así inmediatamente vamos viendo que va entrando cada exponente y cada luchador que van a estar participando en esta copa y qué más, ¿no? Ahora viene el Hijo del Olímpico. Es correcto, ahí lo vemos como siempre, dándolo todo, incluso bastante bien, un cuerpo de gladiador, se puede decir. Y también estamos viendo que esta lucha se va a poner bastante buena, ¿eh? Sí, creo que sí, creo que estamos viendo luchadores de Guadalajara, nada más y menos de diferentes arenas. Y también, ¿no? Creo que estamos viendo importantes luchadores que hemos visto alrededor de la República Mexicana. Y también vemos al Pantera del Occidente, que ha sido parte de la Arena Coliseo de Guadalajara. ¿Y qué más, no? Creo que cada quien de las personas tienen un elegido donde veremos quién será el ganador de esta copa de nueva generación de lucha libre y que será reconocido, ¿no? También por parte del público. Y creo que ahí viene Mini Jalapeño. Jalapeño Asesino 1 y 12, ahora nace Jalapeño Asesino 2. Es correcto, es correcto. Aquí la verdad no sé diferenciar entre cada quien y cuál, porque realmente se parecen bastante. Es correcto, ¿verdad? Sí, creo que sí. Vemos que pues el Jalapeño Asesino, conocemos que el verde será el número 2 y el negro será el número 1. Pero estamos esperando la entrada de este luchador que es Nuevo Titán, que se ha convertido en un ídolo de la Arena Guadalajara. Nada más y menos este luchador que ha tenido la oportunidad de llegar a los eventos estelares próximamente. Y qué más, con la capacidad y durante la pandemia, creo que ha demostrado la habilidad y la agilidad sobre el ring que pertenece a estar en un buen cartel. Es correcto, recordando que por parte de Nuevo Titán es Hijo del Gallo. Tomando en cuenta, muy importante todo esto, ojo con esto, mi estimado Dani, que tiene relativamente poco tiempo. En un inicio, la Arena GDL era con el afán de que la Arena GDL iba a ser el gallinero del gallo. Sin embargo, creo que Nuevo Titán se está llevando este papel. Se está llevando, ahora sí que todos los aficionados por parte de su padre se los está ganando, y muy bien. Sí, creo que sí, ya vemos al nieto de Lismar, ¿eh? Aquí vemos a este luchador que me recuerda mucho, pues en paz descanse, a este luchador Lismar que pues dejó de este mundo terrenal y nada más y menos esa máscara que hace recordar, pues a un gran luchador que en su tiempo ha marcado historia, nada más y menos también, donde veremos grandes combinaciones de lucha libre y qué más, ¿eh? Que es donde vamos a ver que el mejor ganará la copa, donde vemos que el Jalapeño Asesino 1 está enfrentando a Reggae Boy. Es correcto, ve nomás esos movimientos, mi estimado Jos Daniels. Ahí tenemos de referee al Hipócrita, tenemos también a Zamorita. Ojo, dije muy bien los nombres porque luego
Dicen que nos equivocamos, que porque le decimos el nombre, que cachono, que el rufián, pero no, lo acabamos de decir bien. Ve nomás cómo lo tiene, busca la manera de cómo torturarlo, incluso le está diciendo Zamorita si lo deja, si no lo deja. Ahora sí, que está preparando Jalapeño, lo tiene, lo está agarrando, pero no, no se deja. Busca la manera de cambiar esa variante para así también torturarlo. Ahora sí, estamos viendo un tremendo contraataque. Ve nomás, le pregunta que si se rinde, si no se rinde y demás. ¡Ah! Ahora sí que se va hacia la lona. Velo, mi estimado Josh Daniels. Sí, creo que sí, creo que la gran variante al estilo de Cangrejo, que vemos que Jalapeño Asesino está complicando a Reggae Boy. Un gran saludo para Zafado Ruiz, que nos está viendo en vivo, en directo, a través de Lucha Libre Estelio 11. Y ya vemos que el Hipócrita lleva las utilidades de la misma lucha. Y creo que inmediatamente Reggae Boy trata de salir del movimiento de este Jalapeño. Es correcto, ve nomás cómo alcanzó a librarse de todos sus movimientos. Ahora sí que se está poniendo sumamente candente esto. ¡Ah! Lo lleva hasta la lona, le da la vuelta, lo levanta, se defiende. Ahora sí, da lo tuyo. Se está poniendo sobre todo que cada quien está demostrando, y ahora sí que hay un pequeño relevo. Vamos a ver el cambio, ve nomás, mi estimado Josh Daniels. Se está poniendo sumamente sabroso todo esto. Sí, lo estoy dando todo lo mío, y ya vemos que inmediatamente Estrella Oriental Junior, este luchador que ha llegado a la Arena Coliseo de Guadalajara, y qué más, ¿no? Siendo luchador Sky Kid, donde vemos que este luchador ha sido de los luchadores que ha llegado a la Arena Jalisco y ha demostrado la capacidad. Ha llegado hace semanas atrás a la Arena Coliseo de Guadalajara, ¿no? Y enfrentar en un torneo. Es correcto, ahí vamos el Reiko como está siendo torturado, ahí lo está teniendo, pero no se deja, busca la manera de poder cambiarle la variante, lo lleva hasta la lona, lo está poniendo de un lado, nada, eso no estuvo bien, mi estimado Hipócrita, ni siquiera fue espaldas, pero así que una vez más lo está torturando, se da la vuelta, ve nomás ese contraataque, le está dando con todo, busca las piernas para poder derribarlo, una vez más lo busca, le da vuelta, lo saca de un lado al otro. Velo. Y aquí mandamos un saludo para Sael Escobar, que nos está viendo en vivo, en directo. Tremenda hélice que está aplicando. Estrella Oriental lleva hacia el borde de las cuerdas a Reiko. Velo. Incluso también un saludo para Zafado Ruiz. Muchísimas gracias. Puro Celegonce, creo que sí. Puro Celegonce aquí. Les agradecemos muchísimo a todas las personas que nos están acompañando, en serio estamos bastante agradecidos, reanimando estos momentos que se llevaron en la Arena GDL este 4 de abril. Pero ahora sí que, ¿qué más? Voy a guardar un poco de silencio porque vamos a comenzar, y ayúdame, Josh Daniels. Oye, ese Jalapeño Asesino, que viene con todo, creo que la afición del público trata de llevar a Jalapeño Asesino 2, que van a tratar de llevar a su rival, pero es derribado, ¿no? Encima de su oponente brinca este luchador, trata una vez más por el túnel, y creo que viene esquivándolo muy bien, y Jalapeño Asesino 2 trata de llevar con lazo, y wow, lo lleva hasta el borde de las cuerdas. Lo llevó al borde, pero no, lo sacó. Ahora sí que Jalapeño 2 lo acaba de taclear de una manera impresionante, que incluso le está como que... se quedó ahí en la lona para tomar un poco de aire, pero nada, lo va a llevar hacia el esquinero. Jalapeño 2 acaba de estar ahí, lo acaba de sacar el rit. Ah, no es cierto, lo acaba de engañar. Ahora sí que se está defendiendo Jalapeño 2, se acaba de descuidar. Ve nomás ese lance que lo acaba de sacar a Jalapeño 2 del ring. Oye, ese luchador, que me gusta su máscara, fenomenal la máscara que porta esta noche. Y creo que el que sigue es el siguiente, ¿no? Ya vemos aquí a Aero Extreme, este luchador que en su momento enfrentó a Willy Banderas por cabellera contra cabellera, y perder la cabellera sobre un ring de la Arena Roberto Paz, nueva generación, y qué más, ¿no? Vamos a verlo enfrentar a este luchador, nuevo titán, portando un color morado, épico, ¿no? Exactamente, un color bastante bonito, épico, entre morado y dorado, y también agregándole un poco de negro para darle ese sentido de lo común. Pero ve nomás como que se están diciendo de palabras, no sé, creo que se estaban apalabrando, pero no vamos a hablar, claramente no estamos en misa, no estamos en algún lugar así, esto es lucha libre y se está dando con todo. Velo, nuevo titán, se va hacia las cuerdas, ve el juego de cuerdas, por poquito se tropezaba, pero nada, todo bien. Ahora sí que lo acaba de sacar del ring, lo está engañando, y una vez más, toma altura desde la tercera cuerda y se avienta. Y creo que vemos a nuevo titán que ha sacado de las cuerdas hacia afuera. Y creo que viene el hijo del Olímpico tratando de humillar
al nuevo titán diciéndole que no se va a llevar la... como que si fuera el primer luchador, ¿no? Y creo que esto se ha convertido en un caos abajo del cuidado. ¡Ay, ese sillazo que casi vuela por encima de nuestro camarógrafo! Es correcto, señores y señores. Recuerden que en esos momentos tengan su sana distancia, por favor. Ya que para evitar cualquier accidente, porque esto se está poniendo sumamente candente. Se desató el caos. Esto es un desastre por parte del ring. Abajo, arriba, en todas partes. Ahora sí que no tenemos bastantes camarógrafos para que nos puedan apoyar de diferentes ángulos, ¿eh? Me hubiera gustado, sin embargo, pues lamentablemente no, estimado José Daniel. Sí, creo que sí, creo que el gran caos se acaba de ver abajo de los pasillos del mismo cuadrilátero de Arena GDL, pero ya vemos impresionantemente que tratan de llevar un poquito de, pues, de que cada quien por su lado, cada quien por su esquinero, y creo que el público está muy metido en esta lucha. Creo que el caos se está viendo abajo de los pasillos, ¿no? Y se debe de llevar dentro del cuadrilátero, donde vemos que el Hijo Olímpico y el Pantera de Occidente, el que porta Pantera de Occidente, esa playera de Batman, ¿no? Y el Hijo Olímpico con ese color tremendo colorado que trae portando. Es correcto, ve incluso el Hijo del Olímpico, cómo lo lleva hasta la lona, le da un patín, lo agarra, ahora sí que le está buscando la manera de cómo torturarlo, lo pasa de un lado al otro, velo, cómo lo está castigando, ve, uno, dos, y dice tres, el conteo de tres, por parte del Hijo del Olímpico, ahora sí que está entrando Jalapeño uno, ojo Jalapeño uno, porque ahora sí que hace unos momentos me confundí, pero no, ya superé separarlos, hoy aprendí algo nuevo, Jos Daniels. Sí, creo que sí. Oye, ha sido eliminado y creo que esta lucha por la copa van a estar eliminados hasta que queden dos oponentes para ganar esta copa de nueva generación de lucha libre, donde vemos que ya el nieto de Lisma Jr. está enfrentando a Amenaza Negra Jr. Raquetazo que le da, toma y daca, se dan con todo. Ambos luchadores tratan de enseñar quién da el mejor raquetazo, pero Amenaza Negra Jr. ha siendo derribado por encima de Nieto de Lisma Jr. e inmediatamente brinca por encima de ese túnel, y así es como ese lance que trata de tramar encima de Amenaza Negra Jr. Velo, cómo lo acaba de sacar el Isma, el nieto del Isma. Ve, incluso al parecer está tomando vuelo para poder darse un lance, pero no, solamente acaba de presumir. Y entra, ¡oh! Lo acaba de sacar, pero ahora sí que se está poniendo muy bueno, Y ya vemos que Estrella Oriental va a enfrentar a Reggae Boy. Y creo que Estrella Oriental porta una máscara impresionante, Ese color azul que va a enfrentar pues a Reggae Boy. Estos luchadores han tenido una rivalidad en su momento en la Arena Jalisco, y creo que lo vamos a ver aquí, quién se quedará al final de la Copa de Nueva Generación de Lucha Libre. Vamos a ver qué es lo que sucede. La verdad, esto se va a poner sumamente candente. Vamos a ver qué le están dando. Incluso, acaba de terminar con ese castigo. Acaban de meterse dos luchadores. ¿Qué es lo que está pasando, hipócrita? Se supone que tú tienes que estar cuidando todo esto, pero no, le da igual, porque lo van a castigar. ¡Ay! Se acaba de quedar sin hijos, sin descendencia. Ahora sí, hasta aquí que llegó su descendencia. Oye, pobre Estrella Oriental, creo que tremendo golpe ha recibido. Y creo que va a tener que sobarse un tremendo dolor que tiene. Y creo que los dos jalapeños tratan de llevar con esas murallas a Aero Extreme. Y ahora sí lo va a llevar. Tratan por siguiente vez, la segunda vez, patada de compadres. Compadrazo se acaba de llevar. Ahora sí que esto se acaba de salir de control una vez más en los pasillos. ¡Wow! Lo lleva hasta las sillas y toma, hace cuenta que eran pinos y la bola era este luchador y derribó todos. Es impresionante, casi se llevaba a uno de los aficionados ahí, pero trató de correr y tremenda patada que le da el Hijo del Olímpico al nieto de Lismar. Es llevado entre las cuerdas, resorteado entre las cuerdas, tremendo lazo que lo lleva hacia la lona, castigo que ha quedado muy contento el nieto de Lismar, y creo que ahora sí busca una vez más que va a ser de esquinero. Esquinero contra esquinero, incluso lo está preparando porque se va hacia el esquinero una vez más. Regresa, toma vuelo y toma con esos rodillazos en todo el pecho. También un saludo para Omar Martínez Mosqueda. Muchísimas gracias por vernos aquí en una transmisión más de Lucha Libre Celegón. Se recuerden que este evento fue por parte del 4 de abril. Ya se lo saben, es domingo de nostalgia, de recuerdo de esta gran arena. Porque recuerden que se está poniendo sumamente candente todos los domingos, todos los sábados tiene un nuevo cartel que impresionarnos. Sí, creo que el Hijo del Olímpico trata de quitarle
pues esa máscara a este luchador. Raquetazo que se dan en el centro, cuidado, toma y daca, toma y daca. Y creo que si al jalapeño asesino uno lo atacan, el otro responde con todo. Creo que hay compadrismo, aquí hay hermandad entre los dos. No quiero saber si los dos se quedan al último, se vayan a enfrentar o no se vayan a enfrentar, o se le llevan a su casa. Pues a ver qué es lo que sucede, a ver qué es lo que pasa, mis estimados José Danes, porque incluso ahí estamos viendo los jalapeños cómo están buscando la manera de torturar, pero no, esto se está poniendo, ¿qué está pasando con Nuevo Titán? Se supone que es leal, se supone que es justo, pero ahora sí que lo estoy viendo como un rudo. sí, ya vemos que Aerostream y Estrella Oriental tratan de, pues, de enfrentarse cara a cara. Un Nuevo Titán que nos acaba de sacar de, pues, de onda, ¿no? De órbita. Creo que, ¿dónde ha quedado ese Nuevo Titán? El ídolo de Arena GDL, Arena Guadalajara. Pero ya vemos que Reggae Boy trata de brincar por encima de su oponente. Y tremenda zancadilla que le acaba de llover en la espalda a Estrella Oriental Junior. No, sóbate, Estrella Oriental Junior. Ahora sí que estás, este juego de cuerdas se va a un lado al otro, lo toma, tijerazo que lo acaba de sacar a Estrella Oriental Junior. Y Reggae Boy, creo que está tomando vuelo para regresar una vez más. Centonazo. Lo está teniendo y ¡oh! Centonazo que lo está culminando y empieza el conteo y dice 1, 2 y dice 3. Y así, tremenda patada voladora le acaba de dar Raeko. Y ya vemos que ahora sí Nuevo Titán quiere enfrentar a Reiko, este luchador de la Arena Coliseo de Guadalajara. Y Nuevo Titán, ídolo de la Arena Guadalajara, escuchamos pues las alabanzas, ¿no? De parte de la afición de la lucha libre en Guadalajara, Jalisco, donde vemos que se da con todo raquetazo, trata de tambalearse un poquito, se dan con todo tambalearse. Y creo que ahora sí Reiko va a darle con todo y está preparando el mejor raquetazo que ha dado en todo en su carrera. Es correcto, incluso ahí estamos viendo que le está mencionando Titán, como que tenemos un público un poquito dividido, porque recuerden que esto se está poniendo candente, porque ahora sí está la parte de los raquetazos, una parte en la cual me gusta, la verdad es impresionante cómo Reiko lo acaba de doblegar, acaba de ponerlo de rodillas a Nuevo Titán, pero le está diciendo, no, venga, estuvo bueno, estuvo fuerte, pero no, tengo que dar lo mío, tengo que enseñarle quién es el que manda. Ahora sí que se está preparando, no sé, se están viendo las caras, se están diciendo algo, pero no continuar con los raquetazos, ¿quién lo diría? Vaya, ¿quién lo diría, verdad? Sí, ¿quién lo diría? Inmediatamente, enormemente, ¿cómo se levantó el Reiko? Tremendo tijerazo que lleva hacia el borde de las cuerdas, y ahora sí, Nuevo Titán, listo para volar, y lo engañó, ¿cómo lo engañó? Es el rey del engaño, pero ahora sí que de nuevo Titán está recibiendo lo sumerecido, porque ahora sí que acaba de sacar a Reiko. Velo, Nuevo Titán se está llevando, lo acaban de llevar hacia la lona, lo están preparando, incluso está buscando la manera para que se pueda rendir, pero nada, porque aquí estamos viendo al hijo del olímpico como, discúlpeme, ahí estamos viendo a Jalapeño 2, cómo está ingresando al ring, y ahora sí que le está demostrando de qué está hecho, de dónde viene su escuela y demás. Una vez más lo está preparando para castigarlo, y le está mencionando si te rindes, si no te rindes, vamos, si te rindes, no te rindes, qué es lo que está pasando, pero nada, porque está, el castigo acaba de ser interrumpido. Acaban de patear en toda la cara a Jalapeño 2. Sí, creo que sí, y ya vemos que ahora lo va a llevar entre las cuerdas, y creo que lo va a llevar, y hay el azote que lo llevan, y ahora sí van a tratar de terminar con su oponente. Aerostream lo eleva ahí, y viene, ahora sí, se acabó, le dice con todo, y creo que la casita que está haciendo Jalapeño Asesino 2. Exacto, 1, 2 y dice 3. ¡Ah! ¿Qué está pasando? Le acaban de agarrar la pierna... le acaban de agarrar la pierna al hipócrita. Ahora sí que... esto... está bastante... bastante recio, Jos Daniels. ¿Qué es lo que sucederá en todo esto? Sí, creo que sí. Creo que esto va a llegar. Y ahora sí creo que viene el conteo de 3. Y así ha terminado. Jalapeño Asesino 2 está reclamando, está reprochando todo lo que está sucediendo. Y creo que Jalapeño Asesino va a vengar a su propio compañero. Y creo que se ha quedado solo sobre el ring. Ahora sí que le está mencionando que por qué no cuentas rápido. Mira, le dice 1, 2, 3, como diría Alberto, las palmadas, los latidos del corazón, los segundos, como le quieras decir. Pero pues ahora sí que esto se está poniendo sumamente candente, porque velo, cómo lo taclea. Les está, ese juego de cuerdas lo lleva, lo acaba de culminar con esa quebradora.
Ahora sí que Jalapeño, Jalapeño 1, lo tienes a tu ventaja, ¿eh? Y una vez más, no se la aplicó muy bien esa tabla que le está aplicando. Y dice 1, dice 2, y nada, hasta ahí no se pudo. Oye, ganar. Medio segundo, casi parece esto de telenovela, ¿eh? Te lo juro que estamos bien emocionados después de los que estamos viviendo, pues en esta lucha de copa. Quiero ver quién va a ser el ganador de esta gran copa, donde vemos ya que le está enfrentando Aero Extreme, está enfrentando a Nuevo Titán. Oye, no se les olvide que tenemos esta misma tarde en la lucha superestelar Pagano, el Noah Style desde Juárez. Y creo que patada que le da Amenaza Negro Junior, lo acaba de impresionar con una patada al Nuevo Titán. A Nuevo Titán se acaba de comer toda esa patada, incluso lo está llevando al esquinero, están buscando la manera de cómo torturarlo, cómo castigarlo, lo llevan una vez más hacia el otro, bueno, lo llevan al otro extremo del ring, lo están sosteniendo, creo que hasta aquí va a llegar porque ¡uy! Le dio en toda la parte en donde no le pega el sol. Ahí conoció al norte y al sur y el conteo de 3, ahora sí, esto va a terminar y se resiste al conteo y creo que aquí todos están buscando de ganar esta copa y un sueño, pero a Aero Extreme le están diciendo, permíteme, ahora sí, los dos nos vamos a poner de acuerdo para tratar de llevarnos y cuidado con la casita que está complicando todo. Empezó el conteo y dice 1, 2 y 3 y así es como le acaba de ayudar el hipócrita hacia Nuevo Titán. Ahora sí que está uno contra... No, de veras, se me olvidó por completo Amenaza Negra, ¿verdad? Amenaza Negro Junior. Oye, a todas las personas que nos están viendo, ayúdanos a compartir y comentar aquí en Lucha Libre Select 11 y que más personas se enteren que estamos en vivo, en directo a través de Lucha Libre Select 11 y que vean estos eventos de Lucha Libre en Arena Guadalajara, nueva generación de Lucha Libre, y danos nuestra reacción de qué tal se le está pareciendo este gran evento que estamos viendo esta misma tarde. Así es, recordando, reanimando, como tú le quieras decir, domingo de nostalgia, porque esto se está poniendo muy muy bueno. Ahora sí que estamos viendo a Nuevo Titán, que lo acaba de engañar porque acaba de tomar vuelo y se lo lleva con ese bombazo, pero ve, se acaba de acomodar solito y dice 1 y dice 2 y dice 3 y así es como le acaba de ganar a Nuevo Titán de una manera bastante inusual desde mi punto de vista, porque pues, ¿quién lo diría? Sí, creo que pues ese dolor en la espalda, ¿no? Que ha recibido el castigo Nuevo Titán, pero ya vemos que viene el hijo de Olímpico, Asesor Oriental, lo eleva impresionantemente, lleva esa variante, esa cruceta que va a llevar y creo que se va a complicar al Estrella Oriental Junior. Y ahora sí, el hijo Olímpico parece que se estuviera surfeando, está surfeando el hijo del Olímpico, está surfeando al Estrella Oriental, pero viene el nieto de Lismar. ¿Qué está sucediendo? ¡Oh, tremendo castigo que lo ha llevado! Y creo que doble castigo que están llevando a estos luchadores, ¿eh? ¡Ey, doble castigo! La verdad, impresionante, mis respetos al hijo del Olímpico. Velo, ve cómo estaba llevando todo esto. Incluso también un saludo para Jackie Sánchez. Muchísimas gracias por acompañarnos en una transmisión más de Lucha Libre CL11. Recuerden compartir, dejar su reacción si les está gustando, si no les está gustando. Ustedes son libres, ustedes pueden expresarse. Por eso dejaron estas reacciones en Facebook. Pero así que el hijo del Olímpico se está dando ese contraataque, pero no. Ahí estamos viendo que lo acaban de interrumpir. Y velo, Amenaza Negra Junior como que está intentando ingresar, pero ahora sí que están como que muy indecisos, ¿qué es lo que va a suceder? Sí, está muy indeciso de lo que va a suceder, pero ya vemos que Jalapeño Asesino no perdió el momento para buscar un nuevo compañero, que es Estrella Oriental Junior, pero Estrella Oriental Junior se ha quedado solo, el hijo Olímpico, tremendo vuelo de Estrella Oriental, lo esquiva, el hijo Olímpico lleva entre las mismas cuerdas, resortea entre las cuerdas, Oriental Junior saca entre las cuerdas, ahora sí, Estrella Oriental Junior queda satisfecho, tremendo golpe que le acaba de dar. Tremendo vuelo, viene volando por encima de las cuerdas, la tercera cuerda. Y ahora sí, se ha estrellado entre las cuerdas Estrella Oriental. Y ahora sí, el hijo Olímpico se lo esquiva una vez más. Trata de llevarlo, tremendo tijerazo, tremenda variante de hélice que lo lleva ahí hacia las cuerdas. Esto se está poniendo sumamente emocionante, mis hermanos Daniels. Velo nomás cómo esos movimientos los está reflejando, el entrenamiento que lo da, incluso de una manera tan impresionante que lo acaba de llevar hacia la misma lona. El hijo del Olímpico, una vez más hacia ese juego de cuerdas, lo lleva hasta la lona otra vez. Ahora sí que este es un castigo, lo está doblegando, lo está haciendo sufrir. ¿Quién lo diría?
que ahora sí se está preparando. ¡Ah, la casita! ¡Qué ve nomás ese contraataque que se acaba de comer! Todo el hijo del Olímpico le está mencionando. Si fueron tres o fueron dos, la verdad fue sumamente rápido. No, no alcancé a ver, José Daniel, necesito lentes. Oye, fíjate lo que te está pasando aquí, ¿eh? Aquí existe el karma y acaba de suceder algo. El hijo del Olímpico azotaba y azotaba a Esteo Dental y creo que en un momento se le volteó la moneda y creo que Esteo Dental le está diciendo que la humillación se la lleva el hijo del Olímpico y creo que ahora sí se ha quedado Esteo Dental Junior, pero ahora sí amenaza a Negra Junior, se está preparando para enfrentar a este rival que es un poquito muy recio, al nieto de Lismar Junior, tremendo tijerazo que lo lleva ahí y ahora sí está buscando entre las cuerdas, entre esquinero, lleva a su compañero, da el pase, viene lista. Ahora sí con este tremendo lazo que lo lleva, preparando al oponente con ese rojo vivo, se estrella entre las cuerdas. Es correcto, lo está llevando hacia el esquinero. Ahí lo tiene Amenaza Negra Junior. El Isma, como que... ¡Oh! ¡Le acaban de quitar la máscara! ¡Wow! ¡Lo acabo de alcanzar a ver! ¡Eso sí lo vi, José Daniel! Empieza el conteo de 1, 2 y 3. Y velo, incluso ahí le está mencionando el Rufián. Le dice, ¡eh! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Oh! ¡No puedes hacer eso, Rufián! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Le está buscando el paquetaxo, ¿no? Le está buscando como que... No sé tú, pero yo vi otra cosa. Fíjate lo que está sucediendo. Se acaba de esconder muy bien. El mismo luchador olímpico, pero tremenda quebradora que acaba de ser el jalapeño asesino. Y ahora sí Esteo Dental va a llevar, creo que no hay hermandad, no hay amistad. Y ahora sí Esteo Dental preparándose para el esquema. Brinca entre las mismas, patada de Filomena que Esteo Dental acaba de recibir de Airstream. Así es, incluso también mandamos un fuerte abrazo y un gran saludo a Francisco Javier Muñoz Ayala. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión de Lucha Libre de CL11. Y no solamente a él, a todas las personas que nos están viendo, recuerden compartir, dejar su reacción y qué más, que nos puedan apoyar solamente viéndonos. Es la única manera que pueden hacerlo, apoyándonos, viéndonos. Sí, claro que sí, ve ese tremendo vuelo mortal que acaba de hacer Esteo Dental. A todas las personas que nos están viendo, gracias por acompañarnos a través de Lucha Libre CL11. Así es, ahora sí que este caos se acaba de desatar en la arena. Estamos viendo a los luchadores cómo se están doblegando, están ahí en abajo del ring, se están lamentando de todo esto que se están llevando a cabo, pero velos, están cansados, más el alma está en alto, obviamente, porque ahí estamos viendo cómo Amenaza Negra Junior acaba de ingresar con ellos, se acaba de incorporar con ellos hacia el piso de la arena. Pero incluso estamos viendo a los aficionados cómo les están ayudando. Y también otro vuelo por parte de Jalapeño. Estamos viendo que esto se está poniendo sumamente candente porque vemos vuelo tras vuelo tras vuelo. Y una y otra vez. Pero ahora sí que ya, tranquilos, tranquilos. Porque obviamente los aficionados corren peligro por estar muy cerca del ring. Oye, es impresionante la habilidad y la agilidad que ha demostrado a sus luchadores, el tremendo tope que venía Jalapeño Asesino, el mortal por parte de Amenaza Negra Junior y Esteo Dental, ¿no? La habilidad y juego de cuerdas que aventó con ese mortal por encima de todo. Y creo que hoy estamos viendo el regreso del ring, donde vemos que Aero Extreme, Jalapeño Asesino, tamaleándose de golpe a golpe, tremendo cachetadón. Ahora le da y creo que Jalapeño Asesino viene, tremendo lazo y creo tremendo choque de mundos. Choque de mundos que se acaba de llevar a cabo otra vez, una vez, otro choque de mundos. Ahí estamos viendo el juego de cuerdas y Amenaza Negra Junior acaba de ingresar también. Acaba a casita, le dice 1, 2 y dice 3. Ahí está, ahí está. Se han quedado solos. Ahora sí, señoras y señoras, vamos a ver los que van a exponer la copa de nueva generación de lucha libre y quién será el ganador, porque ya me estoy comiendo las uñas de los dedos. Quiero saber quién va a ser los participantes y creo que el enfrentamiento se está viendo entre estos luchadores, donde Aero Extreme trata de llevar a Jalapeño Asesino y creo que ¿qué está sucediendo? ¡Era Rudy Santana! ¿What? ¿Qué está pasando aquí, José Daniel? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es posible? ¡Rudy, pero! Me quedo sin palabras, José Daniel, no me lo puedo creer. Creo que Rudy Santana eres el que estaba debajo de la máscara del Jalapeño Asesino y creo que esto se ha desatado. Creo que ahora sí, la rivalidad que estamos viendo por parte de esos luchadores, creo que al hipócrita no lo están respetando y creo que el raquetazo que le da y Rudy Santana creo que ha venido a la Arena Guadalajara a enfrentar a Aero Extreme.
Nueva Generación de Lucha Libre, donde estamos viendo un gran cartel y que por supuestamente Nueva Generación de Lucha Libre nos está dando grandes sorpresas y grandes carteles. Ustedes no deben faltar a ver la lucha libre en vivo y en directo a través de la Arena Guadalajara. Así es, ya se lo saben, los sábados. Y creo que había escuchado rumores, más no confirmo, que próximamente los domingos también. Pero eso sí, los sábados tenemos cita muy importante en la Arena GDL, porque nos están entregando muy buenos carteles. Carteles que realmente se van a quedar aquí guardados en nuestra memoria y también en nuestros corazones, uno como aficionado. Oye, y vemos que inmediatamente ya ha llegado la seguridad por parte de la Nueva Generación de Lucha Libre, donde vemos que han querido llevar... Y vamos a escuchar lo que está diciendo Rudy Santana. Es correcto. Suéltame. Esta es la final por la Copa, señores y señores. Estrella Mental contra Amenaza. ¡Venga, Junior! Hemos regresado y ya vemos un poquito de esa rivalidad y se han quedado solos, ¿eh? Estrella Dental Junior y Amenaza Negra Junior, los Junior enfrentándose, pues qué más en este ring de 4x4. Inmediatamente lleva esa patada, lo vuelve a lastimar Amenaza Negra Junior, tremenda hot sleep que ha mandado a dormir al mismo Estrella Dental Junior. Así es, y ahí empieza el conteo que dice 1, 2 y 3. Y velo. No llegó al 3, disculpen. No llegó al 3. Pero así que Amenaza Negra Junior lo tiene. A Estrella. Ahí está, ahí lo tenemos. Y Meata viene. Ahora sí viene Estrella Oriental. Y lo va a castigar Amenaza Negra Junior. Pero tremendo castigo. Que ahora sí viene a patada que le da. Y ahora sí viene Estrella Oriental. Filomena que le dio, ¿eh? Tremenda Filomena. Ahora sí que lo está teniendo. Y dice 1, 2. Y nada. También un saludo para Rey LDK, Jesús García. Muchísimas gracias por vernos. Y también para Checo Hernández Cortés. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo, Y también ayúdanos a compartir y comentar para que más personas se enteren que hay evento de Nueva Generación de Lucha Libre en vivo, en directo, a través de Lucha Libre Selecce. Lo que vivimos el 6 de abril, retro, donde estamos viendo lo que ha pasado y lo que ha sucedido. Es correcto, José Daniels. Ahora sí que esto se está poniendo bastante interesante. Ojo, bastante interesante, porque estamos viendo cómo lo está torturando, lo está castigando. ¡Uy! La tapatía que le está aplicando. Le está mencionando, ¿te rindes o no te rindes? ¿Te rindes o no te rindes? No se rindió. No se rindió. Tremendo castigo que le acaba de meter. Yo sí me hubiera rendido fácilmente, porque eso duele hasta el alma. Oye, está durando minutos y minutos, pues con la tapatía, tratándolo llevarlo por encima de, pues de su cuerpo de ser oriental. Y creo que no se rinde Amenaza Negro Junior. Y ya ha destruido, pues ese movimiento, esa variante, pues esa llave que trataba de ser oriental llevar y ganar esa copa de Nueva Generación de Lucha Libre hacia el público. Es correcto, como que ya se cansó Estrella Oriental Junior, ya se está cansando de Amenaza Negra Junior, y empieza el conteo, 1, 2, y nada, se acaba de mover, esto está sumamente tenso, porque ahora sí que estamos viendo de todo, pero le está haciendo casita, le está aplicando, y ese 1, y le dice así, por poquititito, mi estimado José Daniels, casi te determinaba esto, realmente se confió. Tuvo mucha confianza en sí mismo y por esa pequeña confianza casi estuvo a punto de perder la lucha. Y también le mandamos un saludo para RJS Estuardo. Muchísimas gracias por acompañarnos y dice saludos desde Guatemala. ¡Arriba los rudos! ¡Claro que sí! ¡Arriba los rudos! Creo que sí, arriba los rudos. Y ahora sí, este Oriental Junior va a tratar de terminar con Amenaza Negra Junior. Lo lleva y lo va a sepultar, pero Amenaza Negra Junior se acaba de escapar. Pero viene, ahora sí volando este Oriental. Patadas voladoras en cascada que trata de llevar Amenaza Negra Junior entre las cuerdas. Y ahora sí, buscamos el conteo de 3. Ahora sí, las espaldas planas. El referee, el hipócrita, refereando esta lucha de Copa de Nueva Canción de Lucha Libre. Casi por un medio segundo. Por un latido, por una palmada, por lo que tú quieras, mi estimado José Daniels. Casi,
casi se terminaba todo esto, pero no, ahora sí que Amenaza Negra Junior lo acaba de agarrar, lo lleva al esquinero, lo acaba de burlar de una manera impresionante. Ahí estamos viendo cómo lo recibe con esas patadas voladoras, lo acaba de acomodar. Estrella Oriental Junior le está recibiendo los gritos del público, lo están aclamando. Ahora sí que se está preparando con todo. Regresa una vez más para poder continuar con su tortura. Con, es el verdugo de Amenaza Negra Junior. Lo está subiendo ahí al esquinero, a la tercera cuerda. Y le está dando con todo, con esos raquetazos, ¿eh? Y ahí dice uno, pero no, esto va a continuar de una manera totalmente distinta. Ahora sí, mi Esteban Jos Daniels lo va a culminar. Oye, qué castigo que lo queda llevar hacia la lona. Y ahora sí, eso va a terminar todo. Uno, dos y medio segundo que nos acaba de emocionar el hipócrita. Creo que el hipócrita, no sé si está con alguien o qué está sucediendo. No sé si sea imparcial el hipócrita. Yo lo conozco, es imparcial. Pero no sé qué está sucediendo esta misma noche. Que creo que los dos luchadores están poniendo lo mejor de la escuela de lucha libre que tienen Estrella Oriental Junior y Amenaza Negra Junior. Es correcto, incluso en este momento se está poniendo sumamente tensa la situación, porque la verdad no sabremos cómo va a terminar esto, si realmente va a ganar Amenaza Negra Junior, si va a ganar Estrella Oriental, no lo sé, no lo sabemos. Yo les platico porque realmente, lamentablemente no estuvo en esa función, pero no, se acaba de descuidar Estrella Oriental Junior, porque la iba a aplicar una mortal hacia atrás. Pero, velo, como que no se alcanza muy bien. Camarógrafo, ¿qué está pasando? ¡Oye, oh, Titán! ¡No, Titán! ¡No, Titán! ¡Lo acaba! ¡Lo está torturando! Tremenda decodificada de nuevo, Titán. Y ahora vemos el ser dental. Tremenda zancadilla que ahora Amenaza Negra Junior va a terminar con todo. Y esto es trampa, ¿no? Así es. Yo realmente creo que es trampa. Y ve, la trampa la que le acaba de llevar. Y aún así, Amenaza Negra Junior no perdió. Mis respetos para Amenaza Negra Junior. Creo que sí, creo que no ha perdido, pero ya vemos que ahora sí, nuevo Titán venía de hacerle daño y con ese codazo por parte de Estrella Oriental para Amenaza Negra Junior. El conteo de tres, una vez más, se resiste Amenaza Negra Junior. Se está resistiendo mucho a los castigos de Estrella Oriental Junior y también la intervención por parte, ¿no?, Titán. Y creo que ¡ahora sí! ¡Qué castigo que acaba de hacer Amenaza Negra Junior! Ve nomás cómo se le acaba de voltear todo el mundo y dice 1, 2 y dice 3. Y así que es como se acaba de finalizar esta lucha. Así es como se acaba de meter. ¿Qué está pasando? ¿Qué sucedió? ¿Ya se acabó? Sí, no, ya se acabó, José. Ya me perdí. Sí, ya se va a acabar. Eso es un evento de Hell Like donde vemos que ahora pasamos a la lucha semifinal donde vemos Tejano Junior enfrentando a Saruman y también vemos a Rayman sobre el ring enfrentando a Supernova. Avísenme, por favor, avísenme, porque la verdad yo me quedé sumamente perdido, pero sí, ahora sí que vamos a continuar con más lucha libre CL11, velos cómo se está llevando a cabo esta tortura por los pasillos, ve incluso el mismo público, la seguridad, obviamente los de seguridad están buscando la manera de tener la sana distancia para que los mismos aficionados no les pase nada, pero incluso como que el de seguridad le está diciendo al luchador, regrésense al ring ya, sálganse de aquí, pero no, ve esos codazos, esos patadazos, eso de todo, lo está llevando, pero no. Ahora sí que está buscando la manera de regresarlo una vez más. Le pega hacia las cuerdas, Dale, y lo acaba de llevar hacia arriba. También un saludo para Dalia Negri. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en esta transmisión más de Lucha Libre CL11. Recuerden compartir, dejar su like. Ya se la saben, compartirlo con cualquier persona y sobre todo apoyarnos con cualquier reacción. Es totalmente libre, si les gusta, si no les gusta, y sobre todo déjennos su opinión si les está gustando las funciones de la arena GDL. Oye, inmediatamente vimos algo impresionante por parte de Amenaza Negra Junior, algo impresionante, ganador de la Copa de Nueva Generación de Lucha Libre. Muchas felicidades a Amenaza Negra Junior por llevarse esta Copa de Nueva Generación de Lucha Libre, algo que se quedará por parte de su carrera. Pero vamos inmediatamente a lo que está sucediendo alrededor de los pasillos, donde vemos que Supernova, este luchador, parte del lado independiente y siendo parte también de la arena Naucalpan y WRG, vemos que ahora está enfrentando a este luchador de la dinastía Linares, Rayman. Y creo que Rayman ya trae esa máscara muy rota y muy rompida. Muy rompida, es correcto, José Daniels.
Incluso ahí estamos viendo cómo lo acaban de subir al ring. Ahí están dos luchadores contra uno, obviamente. Y lo están torturando con esa manita de puerco. ¡Oh! Lo acaban de llevar hacia la lona. Ahí estamos viendo cómo Rayman lo están torturando. ¿Y qué es eso? ¿Es un pedazo de rollo? ¿Qué? No alcanzo a ver qué es eso, José. Oye, es de un vaquero. Es Tejano Junior. Este luchador. Ya. La riata. Ah, la riata, la famosísima, la que le encanta el... Bueno, no voy a decir nombre. Alberto luego, Enrique. Alberto Enrique, exacto. Y también un saludo para Jesús Farías, que nos está viendo aquí en Lucha Libre CL11. Muchísimas gracias por vernos. Y vamos a continuar con más Lucha Libre CL11. Oye, ya vemos que Tejano Junior, el ex campeón de Lucha Libre AAA, megacampeón de AAA en su momento, el más joven, ahora vemos que está castigando a Saruman con tremenda Filomena. Ese castigo, ahora sí, el conteo de tres. ¿Qué está pasando por Zamorita? Sí, ahora sí que, ¿de qué es el billete, Zamorita? Por favor, repórtanos si realmente vale la pena ser referee o no. Pero así que este castigo se está llevando a cabo abajo del ring. Ya hay casi a la mera de entrada de la arena. Y se están llevando a Rayman. Lo están agarrando. Y ahora sí que Rayman ni siquiera hace el mínimo esfuerzo para poder defenderse. Como que se nota cansado. No sé tú, José Daniels. Sí, ya se ve muy cansado, muy lastimado el mismo Rayman. Después de los castigos que acabamos de ver de Supernova, Tejano Junior, este luchador que lo hemos visto en diferentes... ¡Ay! Cuidado con el de seguridad, ¿eh? Creo que Tejano Junior viene muy enojado, muy entregado. El mismo Saruman lo vuelven a estrellar ahí al mismo Saruman, este luchador que sí también ha sido parte de la dinastía Linares en la estrangulación, ¿no? Con la misma reata. Así es, lo están estrangulando a Saruman. Ve, defiéndete, por favor, haz algo, porque ahora sí que lo están torturando con todo lo que le gusta. Ahora sí que Jesús Farías nos deja un comentario, dice: yo soy Jesús Farías, ¿qué pedo? Ah, ya lo sabemos, ahí está tu nombre. Ahora sí que tú mismo lo acabas de decir. Ahora sí que vamos a continuar con esa función. Estamos viendo tortura tras tortura. Ahora sí que Rayman no se la está acabando con estos castigos que le está dando el Tejano Junior, ¿eh? Sí, creo que sí, ve lo que estamos viendo, un Rayman totalmente cansado, lastimado, después que esos luchadores, Tejano Junior y Supernova, se están llevando pues la lucha. Estamos viendo que Saruman y Rayman están siendo muy castigados, le vuelve a soltar un tremendo golpe Tejano Junior, y creo que no hemos visto por medio de unos segundos que respondan Saruman y también Rayman. Creo que están bailando una zapateada al mismo Saruman, y creo que Tejano Junior lo único que le vale es la riata que trae, ¿eh? Ájalas, ahora sí que estos luchadores están imponiendo, están demostrando de dónde vienen, de qué lugar vienen, y sobre todo de la escuela. Ahora sí que el Tejano Junior está buscando a Saruman, una vez más lo levanta, lo está preparando para castigarlo, ese juego de cuerdas que le está dando, ahora sí que lo acaba de esquivar. ¡Ojo con este contraataque que se acaba de llevar a los dos de filo con esos codazos! ¡Ve ese contraataque que le está dando! Incluso ahí estamos viendo Supernova, el aficionado que se acaba de quitar rápidamente esos vuelos desde la segunda cuerda. Ahora sí que se está poniendo sumamente candente, mi estimado Hoss Daniels. Inmediatamente lo que hemos visto, creo que el desorden abajo de los pasillos, patada que le va a hacer un man, se ha levantado enormemente, lo estrella ahí entre las sillas y dice Jesús Farías: un saludo, amigos, un gran saludo también por parte de Hoss Daniel, de parte de Lucha Libre CL11. Pero ya vemos que inmediatamente Rayman le suelta requetazo, se han recuperado y me trabo de la emoción que estamos viendo ahorita. Yo también, hay que dejarlo claro, yo también me estaba trabando, pero ahí dice el control y dice 1, 2 y dice 3, una vez más, 1. ¿Qué está pasando? No, estaban las, obviamente, me quedo sin palabras, José Daniel, ayúdame. La emoción te acaba de ahogar, pero ya vemos que Saruman está llevando esa silla. Si parte de Tejano Junior y Supernova le equivale la riata, creo que Supernova lo que le equivale es la misma silla que le va a preparar ahora, y creo que lo va a castigar ahora sí. Preparándolo, creo que Tejano Junior se ha llevado un castigo ahí mismo. Ahí mismo en donde el sol nunca pega.
Pero incluso también estamos viendo a Rayman cómo le están ayudando con la silla, porque esto se viene bueno con ese sillazo en toda la cabeza de Supernova. E incluso ahí estamos viendo a Saruman cómo lo está castigando con esa silla, le está dando con todo. Como tú le dijiste anteriormente, vimos cómo la reata fue el aliado de Tejano Junior y también de Supernova, pero no, ahora sí que ellos, sus aliados son las sillas. Oye, a unos segundos de vivir la lucha superestelar, donde vemos al Noah Noah Style, el Pagano, al Noah Noah Style de la lucha extrema. Vamos a ver en la lucha superestelar a Pagano, veremos también a un Faraón de Oro, a Leo, pero creo que ya vemos que Tejano Junior está suplicando, está pidiendo a Cacaos, y creo que Tejano Junior y el mismo Zamorita está tratando de defender al Tejano Junior, pero Saruman quiere llevar a este Tejano Junior con un castigo, pero lo está buscando por atrás de las faldas de Zamorita. No, ¿qué pasó, Tejano Junior? Yo pensaba que eras de mis ídolos, porque ahora sí que, velo, el Zamorita lo está defendiendo como si fuera su mamá. Sí, creo que sí, creo que le está diciendo Zamorita que arriba del cuadrilátero, arriba del ring. Y creo que ahora sí Saruman va a tener que hacer caso a las órdenes del mismo refe Zamorita, porque la misma autoridad de aquí, de la Arena Guadalajara, y qué más, ¿no? De la lucha, que es súper importante, que estamos viendo esta misma noche. Es correcto, bueno, todavía tarde, mi estimado José Daniel, todavía tarde, pero ahora sí que estamos continuando con más Lucha Libre 11. Vemos que acaba de integrar la reata, ahora sí que la reata se la acaba de dañar el mismo Rayman, y lo está castigando, lo acaba de llevar al esquinero, le da con todo y dice 1, 2. Ahora sí que lo tiene con todo. Una patada tras patada, lo está zapateando, lo está castigando. Ahora sí que está lambiendo su suela. Pero velo, también tenemos un comentario por parte de Roberto Arevalo. Muchísimas gracias por acompañarnos y te agradecemos mucho que seas parte de aquí de la comunidad de Lucha Libre Celeconce. Oye, ya vemos a un Tejano Junior muy acabado. Creo que esto acaba de suceder. Creo que en cualquier momento iba a pasar, ¿no? Iba a suceder que todo se le iba a complicar. Pero ya vemos a un Rayman que ahora trata de abrirle la frente a este Tejano Junior, que tiene la frente más abierta que nada. Y creo que ya vemos a un Saruman también tratando de abrirle la frente a este luchador. Trata de oponerle. Y creo que ahora sí lo está acabando el mismo Rayman. Trata de llevarlo con esas tremendas zapateadas. Esos zapatazos con todo. Ahora sí que Supernova acaba de ser castigado. Incluso estamos viendo cómo Rayman ahora le está ayudando a su compañero. Le está ayudando. Lo tienen ahí. Lo está preparando para darle unos buenos raquetazos. Porque recordando que Rayman es uno de los muy buenos dando raquetazos. Se está dando con todo, raquetazos. Lluvia de raquetazos. Juego. Toma y daca. Se defiende con ese rodillazo. Ahora sí que no pudieron contra ellos. Y una vez más van con Supernova para poder llevarlo de un extremo a otro. Y así castigarlo con esos latigazos. Y ahora sí vemos que Rayman, lazo a lazo, Saruman también inmediatamente trata, ahora sin trascuerda, el mismo Saruman lo lleva, tremenda patadas en cascadas, y ahora sí que el que ha quedado solo es Supernova, y Rayman ahora sí lo va a castigar, y ahora sí lo va a llevar con raquetazo que le llueve, el mismo Rayman lo tratan de derribar, ¿eh? Tejano Junior. Casi, pero ahora sí que se está poniendo bastante interesante, porque estamos viendo diferentes ángulos. Ahora sí que Tejano Junior acaba de incorporarse en este momento. Acaban de tomar la altura, acaban de recuperarse de todos los castigos, de todos los maltratos que les dieron. Pero velo, ahora sí que lo está llevando. Y hacia la lona. ¡Ah, no, no! ¡Quebradora! ¡Uy! ¡Oh! Y sigue el castigo tras castigo, ¿eh? Rayman intenta ingresar al ring para poder ayudarlo, pero no. Creo que fue una mala idea, porque ahora sí se viene lo bueno, porque va a haber una lluvia de riatas, se puede decir. Ni su madre ni su padre han golpeado a Saruman, pero ¿por qué no Tejano Junior Supernova? Así trata de derribar ese conteo de tres el mismo Rayman, y creo que ahora sí estamos a punto de terminar con tremendo golpe que lo lleva Rayman. Ahora sí Supernova, ahora sí lo tiene bien preparado Tejano Junior, patadas en cascadas que sacan a Tejano Junior, se ha equivocado muy bien, y ahora sí Saruman con esa patada que le llueve al mismo compañero de Supernova.
Es correcto. Ahora sí que esto se está poniendo muy, muy interesante y bastante atrevido porque estamos viendo un poco de todo. Esto está sumamente reñido porque estamos viendo muchos movimientos, patada tras patadas y demás. Y ahora sí que dice por parte de Jesús Farías y el de Pagano. Ah, sí, va a ser a la siguiente. No me refiero al día. Después de esta lucha, la que sigue. Ahora sí, va a venir la buena, la de Pagano. La más esperada lucha estelar entre es Pagano correcto. Y también Leo. Y ahora sí vemos Saruman, raquetazo, traquetazo. La espalda muy lastimada por parte de Saruman. Y creo que lo vuelve a castigar. Y Tejano Junior le lleva la escupida. Toma, me recordó a Mr. Niebla. Y creo que lo vuelve a golpear con ese bofetón a Saruman. Y ahora sí, lo que se viene. Creo que está preparado. Tejano Junior busca a su rival y no lo deja respirar. Y le vuelve a llover esos castigos del mismo Tejano Junior hacia el mismo Saruman. ¡Se equivocó! Se acaba de equivocar. Una equivocación bastante grande porque se acaba de salir del cuadrilátero. Ahora sí que se está preparando a Saruman para poder volar. Y ve nomás esa mortal hacia atrás. Se está poniendo bastante intenso, bastante candente. Ahora sí que Redman está ingresando al ring, pero creo que hizo el juego de manos así como de tiempo. No sé si lo vi bastante claro, Y ahora sí vemos a Rayman enfrentando a Supernova. Una cara muy demacada por parte de este Supernova. Permíteme la equivocación. Y creo que ahora sí el conteo por casi de 3 para Rayman. Y ahora sí lo tiene muy preparado. Lo lleva ahora sí el conteo de 3. Espaldas planas, patadas en cascada para Rayman de Supernova. Es correcto. Nos estamos quedando sin palabras. Ahora sí que Rayman lo está preparando. Plancha. Se va con esa plancha. Y dice 1, 2 y dice... ¿Qué? ¡Oh! ¡Lo acaba de interrumpir! ¡Le acaba de jalar las patas! Así como cuando estás acostado durmiendo y wow. De repente te llevan y te agarran las patas. Ahora sí que lo está preparando y dice 1, 2, 3. Y así es, mi gente, cómo se acaba de llevar a cabo esta lucha. Se acaba de culminar, se acaba de llegar a su fin. Oye, es impresionante lo que acabamos de ver. Creo que se veía inmediatamente que Tejano Junior no quería que ellos ganaran, pero creo que se lleva la victoria Tejano Junior y también Supernova después de lo sucedido. Pagano. Así es, y ahora sí que vamos a continuar con más lucha libre SL11. Esa fue la lucha semifinal, pero ahora sí, señoras y señores, nos vamos a poner bastante serios, nos vamos a poner muy felices, porque después de tanto tiempo estamos viendo la lucha más esperada de esta tarde. Así es, recuerden que los domingos es domingo de nostalgia, de recuerdo, de revivir los momentos más buenos de la arena GDL, porque aquí lo tenemos, José Daniel. Ayúdame, tenemos a Pagano. Y tenemos al Noah Style Pagano, donde vemos que el faraón de oro castiga al Pagano. Y ahora sí, Leo, lo llevan. ¡Oh, se ha equivocado! Tremendo castigo que ha resorteado el cuerpo muy bien de parte de Leo, Es correcto, ahí estamos viendo el juego de todo. Ahí tenemos también al gallo, al faraón de oro. Y empieza el conteo y dice 1, 2, 3. Oye, esto fue bastante rápido, José, ¿qué pasó? ¿El conteo 3 es muy rápido? Sí, yo digo que sí, ¿no? ¿Ustedes qué piensan las personas que nos están viendo desde casita, desde donde sea, desde el trabajo, no sé, desde el tren? ¿Ustedes qué opinan? Sí, creo que sí, a todas las personas que nos están viendo, ayúdanos a compartir y comentar y regálanos su reacción por parte de la página de Lucha Libre SL11 para que tengamos más eventos de este tipo. Y así inmediatamente lo está llevando al no estoy Pagano con tremendo codazo por parte del gallo faraón de oro en busca del conteo de 3, espaldas planas, y creo que esto va a terminar 1, 2 y 3, y así terminó. Así es, ahora sí que esto se está llevando sumamente rápido. Wow, creo que deberían que llamarse en vez de luchas, super luchas rápidas e impresionantes, así muy, porque es muy, muy rápido, Ahora sí que esto estuvo bastante rápido por parte de la primera caída que se lo están llevando Faraón y el Gallo. Pero ahora sí vamos a continuar. Esto se está poniendo candente porque estamos viendo a que están abajo del ring dándose raquetazo tras raquetazo. Ahí estamos viendo cómo Faraón no se deja, se lo devuelve, toma y daca. Y ahí estamos viendo cómo el Gallo acaba de interrumpir con una silla, le está ayudando, le acaba de pegar también a Leo. Ahora sí que no sé tú
tú, Josanes, pero como que todos, el gallo y el faraón de oro vinieron con el plan de venirse muy dorados, ¿no crees? Sí, creo que sí, creo que es parte de ser equipo esta noche y creo que están portando, pues que tienen la gran combinación entre el gallo y también el faraón de oro. Pero ya vemos que las tremendas greñizas que trae el Leo y que le jala las greñas este luchador, el gallo, y ahora sí lo lleva entre las mismas esquinero, ahora sí el gallo, lazo que lo lleva, y el gran caos que está viviéndose, faraón de oro hacia Pagano, pero patada en Filomena, ahora sí, y Leo no se ha percatado de lo que ha sucedido, pero le llueve el tijerazo al mismo gallo, y ahora sí, Leo, va a llover con el tope, ese tope suicida. Así es, un vuelo desde la segunda cuerda, y ahora sí que estamos viendo al Pagano, que se lanza hacia el mismo gallo, ahí estamos viendo a los de seguridad, le están preguntando, ¿te encuentras bien, gallo? También estábamos viendo cómo los aficionados están con sus celulares, están grabando el momento exacto, porque esto se está poniendo sumamente candente, nos hubiera gustado tener dos camarógrafos, sin embargo, ahora sí que esto... pues se salió de control y solamente tenemos un solo ángulo. Pero así que estamos viendo cómo Pagano se está incorporando hacia el ring, está subiendo a la silla. Porque aquí no se acaba, ya que estamos continuando viendo castigo tras castigo de Leo con Faraón y de Pagano con Gallo. Lo están preparando para llevarlos hacia las lonas. Ahora sí, los acaban de, se puede decir, de culminar, pero no. No van a pasar el conteo porque quieren buscar la manera de cómo torturarlos, porque estamos viendo que Leo está tomando la altura desde la tercera cuerda con esa plancha hacia este luchador y también un centonazo este Pagano con la silla, y empieza el conteo y dice 1 y 2 y dice 3 por parte de esta segunda caída. Oye, después de lo que hemos visto, creo que el público no se percató sobre el ring, que Pagano había puesto una silla sobre el cuerpo de Pagano, sobre el gallo, y creo que Pagano con ese castigo se lleva la victoria. Pero ya vemos que Pagano lleva al gallo entre los mismos pasillos de la Arena Guadalajara, y ahí lo va a llevar, y lo ha sepultado entre las mismas sillas, y ahora sí Leo le llueve con tremendo castigo en la espalda, mientras vemos con otra cámara ese castigo de Pagano hacia el mismo gallo. Ahora sí tenemos doble ángulo. Es correcto, tenemos ya dos ángulos. Ahora sí que todas las sillas cayeron, fueron destruidas. Ahí estamos viendo cómo el gallo se está recuperando del dolor, dejando de lado el que lo aventaron, las sillas, el metal, todo el piso. ¡Ah! ¿Qué está pasando, gallo? Tranquilo. Yo sé, ahorita te encuentras alterado, pero son los de seguridad, se preocupan por ti. Sí, creo que se preocupan, está un poquito muy enojado el gallo y lastimado por encima de ese brazo, pero así vemos, pues creo que lo que están haciendo Leo y Pagano, la gran combinación que estamos viendo, el faraón de oro se ha quedado solo y le dice a Leo y a Pagano que, pues te lo dejo, le dice Pagano, y ahora sí, Pagano se va a enfrentar al faraón de oro, pero no sabe lo que está enfrentando el faraón de oro al Noah Noah Style de la lucha libre, el de lucha extrema de calidad, este luchador que en su momento fue luchador extremo y que ha sido todavía, pero ahora ha llegado a la 3 veces estelar triple A, y ahora sí, viene ahora sí faraón de oro, trata de brincar y lo lleva con suplex alemán. Exacto, ese tremendo suplex, y dice 1, 2 y nada, no. Porque acaba de ingresar el gallo con ese pedazo de metal, con esa lámina, y se acaba de descontar al Pagano. Ahora sí que el Pagano, de un de repente, no sé tú, pero fue tan fuerte el golpe que yo pienso que lo dejó totalmente inconsciente, pero no, ¿eh? Ahora sí que estamos viendo cómo Leo, ese juego de cuerdas, lo está llevando de un lado al otro, el gallo se defiende, ahora sí que no se deja, pero no, fue, Leo, no es para el gallo, y ahí empieza el conteo y dice 1 y dice 2, y nada, porque el faraón también acaba de ingresar para poder defenderlo. Oye, qué impacto, ¿no? El que tú comentas ahorita, lo que hizo Pagano, el impacto que hizo, creo que le trajo un poquito de secuelas y lastimaduras al mismo gallo, pero el Pagano ahora sí, patada que le da al mismo faraón de oro, le dice, yo soy el Noah Noah Style de la lucha libre, Pagano, el luchador extremo, este luchador que en su momento ha dado grandes combates con el Toro Blanco Rouge, Dr. Wagner, El Diapar, este luchador que da buenos raquetazos, el enfrentamiento es impresionante lo que estamos viendo. Ahora sí, el gallo se lo da con todo, Pagano le está esperando, tremenda patada de Jiu-Jitsu que le está dando al mismo Noah Noah Style.
Así es, así es. Ahí estamos viendo esos movimientos. Como Pagano lo está torturando, lo está con ese candado, con ese tremendo candado, lo está torturando. Ahora sí que lo está teniendo. Y nada, porque ese juego de cuerdas que acaba de iniciar. Pero nada, porque lo está sosteniendo. Ahora sí, velo cómo lo está llevando con esa quebradora que acaba de dejar sumamente lastimado al faraón, que incluso ni siquiera se puede levantar, pero le está haciendo casita, ¿eh? Ahora sí que está buscando la manera exacta para poder ingresar el gallo. Y una vez más, con ese pedazo de metal, es que no alcanzó a ver si realmente es como una lámina o es la silla. No alcanzó a ver, José Daniel. ¿Qué está pasando con el camarógrafo? Como que vino borracho, ¿no? Sí, creo que sí, fíjate lo que estamos sucediendo, pues esa lámina que estamos viendo es una charola de pan que un panadero estaba vendiendo pan alrededor de los pasillos de la arena. El mismo gallo le quitó los panes por tratar de llevar esa charola, cabezazo que le da impresionantemente el Noah Noah Style Pagano. Así es, ese juego no se lo esperaba por parte de Pagano. Recuerden que este luchador extremo tiene muchos trucos bajo la manga, ¿eh? Un as bajo la manga. Un as, exacto. Ahora sí que, una vez más, ¡oh! Se acaba de descuidar, el Pagano. Y ahora sí que Rayman le acaba de, perdón, Gallo le acaba de dar un tremendo golpe con ese lance, pero todo. Me estoy quedando sin palabras, José Daniel, discúlpame. Y ahora sí, Faraón de Oro se va a enfrentar a Leo. Y ahora sí, Leo lo lleva. Ahora sí lo va a terminar y va a tratar de culminar esta lucha, llevándolo con raquetazo que le da este luchador Leo, lo va a llevar entre las cuerdas, resortea entre las cuerdas, Faraón de Oro, patadas, el que trata de llevarlos hacia abajo, y ahora sí Leo va a tratar de estrellarse y de chocar contra ese muro que está ahí, todo contra la pared. Ahí está, se está preparando para salir volando y desde la segunda cuerda, incluso creo que lo acaban de recibir con eso, pero esto se está poniendo sumamente interesante, porque ahora sí estamos viendo las lámparas. Uy, por poquito se cae y se rompen, ¿eh? Oye, a Leo le quitaron la inspiración de volar, ¿eh? Con un tremendo sillazo por parte del gallo, le quitaba totalmente la inspiración. Y ahora sí vemos que el gallo va a enfrentar al mismo Pagano, y ahora sí, lo que viene. Ahora sí, lo está preparando, el gallo lo tiene de un lado al otro, y lo acaba de burlar, se lo lleva. Y hacia las lámparas, se acaba de comer todas las lámparas, todo el vidrio, y empieza el conteo y dice uno, y dice dos, y dice tres. Y así es como estamos viendo cómo Pagano se acaba de llevar la victoria. Y ahora sí, el que tiene callo, el que tiene la experiencia, el que tiene la gran experiencia en enfrentar en luchas extremas de calidad, el Noah Noah Style de la lucha libre, ahora se ha dado la victoria. Y qué más, ¿no? Como tú lo comentabas, Israel Bala, con ese as bajo la manga, que fueron las lámparas hacia el mismo gallo, porque sabemos que el gallo en su momento no lo hemos visto pues enfrentar en luchas extremas de calidad. Vamos a escuchar los comentarios. Pero tú eres una chingona. Pero mira, déjame decirte algo. Ahorita, esto te va a quedar experiencia, cabrón. Y mis respetos, porque aguantas. Y porque así son la gente de Guadalajara. Aguanta pandemia, aguanta economía, aguanta violencia, aguanta lo que sea. Porque somos de Guadalajara, cabrón. Estar con ustedes. Gallo, espero aquí un mano a mano, papi, porque la gente, perdone niños, pero se va a extasiar. Ahí va, güey, ahí va. Espérate un poquito. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron en esta transmisión más de Lucha Libre CL11. Recuerden compartir, dejar su reacción y sobre todo dejarnos en los comentarios cuál de los mejores momentos que se vivieron en este evento. Háganos saber qué les gustó, qué no les gustó. Y pues de mi parte sería todo. Les ha hablado su servidor Israel Bala. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Cuídense mucho, nos vemos en un próximo domingo. Así que de mi parte sería todo. Cuídense y bye.